Señores terraplanistas, stop. Ya han pasado varios días desde que lanzamos una amistosa propuesta para demostrar la existencia y realidad de vuestro modelo en base al eclipse chileno previsto para el 2 de julio. Os estamos poniendo en bandeja el acabar con esta eterna disputa y llevados toda la credibilidad de vuestro público. Nuestro respeto por llevar vuestra teoría a la práctica y salir de esto como los auténticos portadores de la verdad. Verdad de la que tanto presumís, pero que hasta el día de hoy no habéis confirmado tener. Curiosamente, en vez de aceptar nuestro reto, vemos en vosotros un rechazo voluntario y un nerviosismo acentuado al emitir en vuestros canales nuestra propuesta. Nerviosismo que hemos visto reflejado en ciertas amenazas que hemos recibido en YouTube y las redes sociales nada más emitir el reto. Nerviosismo reflejado en vuestros comentarios, pues qué casualidad que recibo comentarios terraplanistas en todos mis vídeos, salvo en los del reto. Nerviosismo que vemos patente al ver cómo se borran links y bloquean a los usuarios que promueven nuestro reto, cosa que antes no les había sucedido nunca. ¿Pero no estabais seguros de que la Tierra es plana? No comprendo entonces este extraño comportamiento. Arflat aceptó nuestro reto para retraerse hora y media después. El señor Wood, a pesar de haber sido literalmente spameado con nuestro reto, prefiere irse a las puertas del metro para hablarle a la gente de las bondades del terraplanismo, como si de una secta en busca de fieles se tratara. Y el resto simplemente guarda un tenso silencio, intentando hacer que su público no se entere de todo esto. En sus manos está el quitarse el eterno estigma de vendedores de humo que iban a sus espaldas, y quedar ante todo el mundo como los portadores de la verdad, o quedarse como están y confirmar lo que ya sospechamos. Os recuerdo que no solo nosotros queremos que aceptéis esta propuesta, también vuestro público, pues está muy seguro de que vosotros sois los que sabéis la verdad y está deseando de que nos lo demostréis. ¿Les vais a decepcionar a ellos también? Os recuerdo que una decisión que hoy parecía ser la acertada, mañana podía ser un enorme lastre. Pues de no aceptar, la imagen que quedaría ante vosotros sería la de un grupo de personas que promulgaron algo que nunca pudieron demostrar. ¿Vas a aceptar o vas a seguir esperando a que el tiempo entierre tu creencia?